pudimos llegar a las comunidades de Guayabamba y San Francisco, ¿no? A la comuna San Francisco, la cual fue más afectada por esta emergencia que ocurrió el día domingo, en donde se pudo atender a 47 personas, tanto adultos mayores como niños, en donde se llevó medicina general, psicología y también tuvimos fisioterapia. Y quiero agradecer infinitamente a doña Normita Reynoso en calidad de presidenta del patronato. Hemos hecho la gestión para que venga el vehículo de medicina a apoyar a todas las personas que, en este caso, por la gravedad del asunto que estamos suscitando en nuestro cantón, se ha venido dando. Obviamente también nos ha brindado una apertura bien grande doña Normita. Dios le pague dando gracias a Dios que nos da esta ayuda. Yo le agradezco mucho porque es una ayuda que nos da a nosotros de la comunidad. Por venir a nuestra comunidad San Antonio de Guayabamba, pues ha venido a dar esta atención acá que necesitamos, pues hay adultos mayores, jóvenes, igual que necesitamos la atención, ¿no? Dios le pague por venir al señor prefecto también, que ha mandado esta brigada médica a nuestra comunidad, pues es muy importante que necesitamos esa atención. Somos Patronato Provincial de Chimborazo, Administración 2023-2027.